Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Kerem Bürsin, no estoy listo para casarme. Kerem Bürsin, que estaba enamorado de Hande Erçel, hizo declaraciones sobre su vida privada. La famosa actriz, quien dijo que no estaba preparada para casarse, dijo, a veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Esta responsabilidad está solo en mi mente por ahora. Dicho. Kerem Bürsin, portavoz de Turquía del movimiento E-Force, que la Unidad de Mujeres de las Naciones Unidas llamó a ser un defensor del cambio para la igualdad de género, fue invitada al popular programa Sunday Surprise de Show TV e hizo declaraciones sinceras en una conversación con Omur Sabunkolu. A mi socio, ¿cuánto recibes? No pregunto. Refiriéndose a las desigualdades en la comunidad de actores como portavoz de un movimiento que aboga por la igualdad de género, Bürsin dijo, ¿cuánto dinero obtienes? No tuve un diálogo con él, pero escuché esto. Me parece muy gracioso que a los actores masculinos se les pague biológicamente más que a las mujeres. Está muy mal hacer el mismo trabajo y recibir salarios diferentes. Contribuir al cambio, seré un pionero en hacer que el salario de mi socio sea igual al mío. Usó las frases. No juego en serie con violencia contra mujeres. Kerem Bürsin, quien declaró que en principio no acepta actuar en series que contengan escenas de violencia contra las mujeres, dijo, no acepto esos trabajos. Dicho. A pesar de la presión que me rodea, no desistí de mi decisión. Además, la famosa actriz, quien afirmó que fue una buena deportista durante sus años escolares, dijo, aunque yo era una buena deportista, tenía en mi mente estar en el escenario. Quería hacer teatro, cantar, hacer musicales, estar en el escenario. Cuando quise darle vida a esto, muchos de mis amigos se burlaron de mí. En ese momento, se burlaron de mí. Si hubiera renunciado a esta decisión, no estaría frente a ti como actor ahora, pero a pesar de la presión, no renuncié a mi decisión. Él dijo. Hay muchos actores haciendo botox y escondiendo. Cuando se le preguntó sobre el punto de vista de Omur Sabunkolu sobre la estética, Kerem Bürsin dijo, no estoy en contra de la estética, nunca me lo he hecho todavía, pero sé que los hombres en la industria también tienen botox. Hay muchos actores que tienen botox y les quitan las mejillas. Muchos de ellos lo esconden debido a la presión social. Dicho. Amo mis arrugas. Kerem Bürsin, quien también hizo declaraciones sobre su vida privada, dijo, que ha cambiado en los años 30. A la pregunta, empecé a sentir que tenía un problema físico. Mi proceso de recuperación es más lento mientras hago deporte. También hay aspectos buenos del envejecimiento, por ejemplo, me encantan las arrugas. Dio la respuesta. Descubrí el amor. Bürsin, riéndose de la cuestión del amor, dijo, cuando el amante de una persona se convierte en actor, es muy difícil responder a tales preguntas. Refiriéndose a Hande Erçel, el amor es cambiante y no está bien moldearlo. Usó las frases. El famoso nombre recordando que tiene 35 años, no te vas a casar. Hay presión. Este es un factor de presión social. Pero creo que descubrí el amor y todavía estoy en ese descubrimiento. A veces surge la idea de tener hijos. Afirmando que no está lista para casarse, la actriz dijo, a veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente. Dicho. Un maravilloso. Cuando Omur Sabunkolu le pidió que describiera a su amante, Hande Erçel, en tres palabras y una frase, Kerem Bürsin dijo, Hande es una persona realmente interesante y modesta. Es positiva y sensible. Es extremadamente divertida y divertida. Debemos agregar que es asombrosa. Es simplemente maravillosa. Usó las frases.